todos los martes también a esta hora presentamos a dos amigos que están casados, ellos hace 30 años que tienen 4 hijos y que escribieron un libro que se llama Caminos de Santidad Matrimonial. Más de 40 historias de matrimonios cuyos integrantes, uno o los dos, son santos, beatos, venerables o tienen una historia para imitar maravillosa. Hoy nos abocamos a una de esas historias presentando a Leo y Pau, que están con nosotros. Chicos, bienvenidos. Buen martes, ¿cómo les va? Hola, Vero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vero? Con la alegría ¿todo del bien? Encuentro. Saludándolos desde la Patagonia. Un saludo grande para todos los oyentes de la Patagonia, desde Comodoro Rivadavia. Mirá, qué bueno. Vamos, Comodoro Rivadavia, pero mirá qué representantes tenemos en Comodoro. Así que van a estar chochos de saber que estás por allí. Leo, vos solo, ¿no? Pau está acá en Buenos Aires. Sí, acá en Buenos Aires. Sí. O sea, tú la semana pasada en Neuquén y ahora en Comodoro. Por eso a toda la Patagonia, salud. Bien. Bueno, hacemos puente entre ustedes también, porque al estar lejos, ¿no? Hacemos como que se comuniquen. Se comunican también entre ustedes en esta tarde y está buenísimo. Así que ahí está. El papi les manda saludos también a los hijos y así hacemos también un saludo general familiar que también es lindo de realizar. Exactamente. Dale, dale. Chicos, ¿dónde viajamos? Siempre les pregunto eso. Mucha repercusión en programas anteriores con historias profundísimas. Hoy no va a ser la excepción. Tenemos otras de esas historias profundas. ¿Hacia dónde nos vamos? Mirá, volvemos a América con el caso muy particular de dos ex-esclavos que se convierten en grandes filántropos en Nueva York. Y también el único caso, por lo menos que yo conozco, de un católico que literalmente compró a su esposa. Así que muy mirá cómo arrancamos en el día de la Virgen de la Merced, ¿no? Y en toda esta historia de San Pedro Nolasco ligada a la esclavitud, así que excepcional. Vamos, sí, pantalla plena para ustedes porque ya nos da ganas de conocer esta historia que sigue. Adelante, chicos. Bueno, vamos a hablar esta tarde de Pierre y Juliette Toussaint. Bueno, Toussaint era, vamos a empezar con una de sus frases, como hacemos siempre. Toussaint era más rico que nadie que yo conozco. Le dice una amiga, eres más rico que nadie que yo conozco, tienes más de lo que quisieras. Y esta amiga le dice, ¿por qué no dejas ya de trabajar? A lo que Pierre le responde con seriedad, tengo suficiente para mí, pero si dejo de trabajar, no tendré suficiente para los demás. Y así comenzamos hoy. Así es, Pierre Toussaint. Él creció como esclavo a fines del siglo XVIII, en 1790, por ahí, en una plantación de la isla que hoy se llama Haití. Era colonia francesa en la época y tuvo la rara suerte que sus patrones no solo le permitieran, sino lo motivaran a estudiar. Lo que pasa es que él y su familia en realidad eran lo que se llaman esclavos de la casa. Vivían y trabajaban en la casa del amo, de los amos, y con eso tener una vida un poco mejor que los empleados, los esclavos más típicos que trabajaban afuera en los campos o en las minas. El patrón de Pierre era un católico francés, propietario de toda una plantación, como contaba Leo, y debido a revueltas locales de 1787, muda a toda su familia a Nueva York. Llevaron consigo a varios esclavos, incluidos a Pierre, de 21 años, y a su hermana Rosalie. Ahí le sugieren que aprenda el oficio de peluquero como un oficio útil para su futuro, y este oficio será providencial para encaminar su vida más adelante. Así que Pierre es alentado a estudiar peluquería. Claro, y me dicen un poco más adelante el patrón de Pierre fallece y él queda al cuidado de la viuda, ¿no? Que estaba delicada de salud,
y endeudada y sin dinero. Pero él va a aportar sus ingresos ya con este oficio de peluquería para mantenerla y le levanta a él algunas deudas. Eventualmente la pobre señora va a quedar postrada en cama y él es su principal y único asistente, ¿no? En sus horas finales, su patrón le dice, mi querido Tuazán, su patrona, perdón, le dice, mi querido Tuazán, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Yo no puedo recompensarte, pero Dios lo hará. Y él le responde, pero señora, solo he cumplido con mi deber. Has hecho mucho más, le dice ella. Tú has sido para mí todo. No hay remuneración terrenal por tales servicios. La señora Berard finalmente lo que hace antes de morir es liberarlo a Pierre de su esclavitud, justamente en su lecho de muerte. Lo libera, Pierre queda libre, en 1807. Y entonces ya para cuando ella fallece, Pierre se había convertido en un reconocidísimo estilista con 45 años, ahora también era un hombre libre, pero su hermana Rosalie todavía era esclava por ese tiempo y resulta que estaba comprometida para casarse. Así que Toussaint decide usar el dinero que había ahorrado hasta ese momento para comprar la libertad de su hermana primero. Y por ese tiempo también se enamora de otra esclava haitiana llamada Juliette Noel, que tenía casi 20 años menos que él, que vivía en otra ciudad lejana dentro de los mismos de Estados Unidos. Él estaba cerca de Nueva York y ella entiendo que por Chicago. Y también le termina comprando la libertad a quien iba a ser su esposa y pronto se casan. En el mismo Nueva York y empiezan, se quedan viviendo allí en el que había sido el hogar de la patrona de Pierre. Un amigo de la pareja los recuerda de esta manera. Dice, Toussaint era feliz en su vida de casado. Tenía el grato arte de hacer que todos lo amaran con su manera afectuosa y gentil. Su comportamiento con su mujer era digno de imitar. Ella era una esposa excelente y respetaba los sentimientos de su marido en todo. Era alegre y de buen humor. Y tenía una risa muy agradable y cordial y se comportaba como una dama. Juliette tenía en alta estima los valores de su esposo. ¿Cómo podía ser de otra manera? Lo veía universalmente respetado y tratado como un amigo por todos. Así que bueno, así era como este matrimonio se trataba y cómo claramente lo veían, ¿no? Que es muy importante. Y Pierre, como estilista de las damas de la alta sociedad, ya no tenía rival en ese momento. Toda la alta sociedad francesa, las damas francesas de Nueva York, eran sus clientas. Y las señoras, como en toda peluquería, hablaban de asuntos personales, familiares, chismoseaban, compartían y le confiaban a él. Muchos de sus secretos, ¿no? Pero, y al final también querían saber algo de algunas otras clientas. Así que una vuelta a Pierre, una de estas damas más indiscretas, le pide que le cuente sobre asuntos de otra familia. Le dice, dime, Tusan, estoy segura que lo sabes todo. Y él le responde, con todo respeto, señora, Tusan Peina, no es un periódico. Bueno, y es así que Pierre asegura con su oficio ingresos estables y esto le proporciona un buen nivel de vida. Tiene una casa agradable, cómoda. Es aquí donde una amiga les dice, como decíamos al principio, esta frase que nos llama la atención sobre él, eres más rico que nadie que yo conozco, tienes más de lo que quisieras, ¿por qué no dejas de trabajar? Y él responde con aplomo, tengo suficiente para mí, pero si dejo de trabajar, no tendré suficiente para los demás. Desde el principio, ¿no? Como vemos, él recupera su libertad y busca comprar la libertad de los otros. También ahora vemos cómo ya se empieza a
todo el tiempo pensaba, no es que empieza a pensar en los demás, ¿no? Claro, y ellos como matrimonio se tomaban siempre muy en serio su fe. Eran devotos de la Virgen y comenta una vez Pierre pasando frente a la imagen de la Virgen. Dice, es lindo mirarla, pensarla, te hace amarla más y te hace intentar hacer lo que a ella le gusta que hagas. Ahí se me viene a la mente, ¿no? Nuestro negro Manuel y toda su relación tan cercana, tan íntima con la Virgen de Luján, ¿no? Bueno, ellos asisten a misa diaria, dicen que él no faltó a una misa en 60 años. Impresionante. Y emprenden una serie de unas cuantas obras benéficas ya en Nueva York, que siempre buscando ayudar a los más necesitados. Un colegio para niños negros, una posada para sacerdotes, una agencia de empleo como para ayudar a los que estaban con desempleo, dando también microcréditos cuando necesitaban. Ubiquémonos en la época, ¿no? Principios del siglo XIX, años 1800 y pico, 1820, 1830. Hacen donaciones a un orfanato y muchas veces reciben a gente de la calle en su propio hogar. Una donación de sus vidas por completo, ¿no? Y ellos nunca podrán tener hijos. Pierre y Juliette no podrán tener hijos, pero años después de casarse, con la hermana de Pierre en su lecho de muerte, deciden adoptar a la hija de la hermana, Eufemia, de solo 6 meses. Se quedan con esta sobrinita, la quieren como una hija de corazón y la educan también en la fe católica. Pero lamentablemente, por una tuberculosis, con solo 14 años, la pierden, ella fallece. Pierre reflexiona en su esperanza cristiana y dice: Dios es bueno, nosotros lo sabemos aquí en la tierra, pero mi Eufemia lo sabrá primero allá, señalando hacia lo alto. Bueno, y este profundo dolor, por supuesto, que causa la pérdida de Pierre y Juliette, los estimula incluso a crecer en su celo hacia los necesitados. No, no es que se encierran, no es que se quedan con ese remordimiento, mascullando su dolor, sino que todavía se vuelcan más hacia los demás. Y bueno, empiezan a dedicar ya todos sus recursos, sus dones, su tiempo, ya no tenían más, nuevamente se quedaron sin hijos, así que abren su hogar a más obras de misericordia, de generosidad, crían algunos niños de color huérfanos, uno atrás de otro, los envían a la escuela, cuando ya tienen edad suficiente les enseñan algún oficio para que puedan mantenerse. Y cuando alguno le pregunta a Pierre sobre el tema de haber sido esclavo, digamos, ahora que había cambiado totalmente su situación económica y social, él dice, nunca me he sentido esclavo de una persona. Soy sirviente del Dios Todopoderoso quien nos creó a todos. Cuando uno de sus niños está necesitado, yo estoy feliz de ser su esclavo, refiriéndose a Dios, ¿no? Esto de ser esclavo del Señor, ¿no? Me viene la Virgen María hoy justamente, ¿no? Yo soy la esclava del Señor. Bueno, y como todos los martes, tenemos también una consigna para dejarles ver a todos los que nos están escuchando. Y hoy la preguntita es, ¿hemos podido superar algunas circunstancias tal vez duras de nuestro origen sin acarrear rencores? ¿Hemos podido superar algunas circunstancias duras de nuestro origen sin acarrear rencores? Y luego, logrando que en nuestro progreso espiritual y material se derramen obras que se elevan en los demás, esto de que nos pase algo, ¿no? Y que después no solo como estamos viendo en esta historia se supera, sino que claramente esto sirve para derramar, para dar, para amar a los demás.
Hermosa pregunta. Vamos a volcarla a nuestra comunidad de Radio María TV a ver qué opinan ustedes y qué opinan de esta primera parte. Historia impactante, si las hay, ¿eh? Ahí estamos, al 351-871-593 para que ustedes comenten, participen. Tanto a Leo como a Pau le encanta la participación de ustedes, así que los que tengan ganas, vengan, porque nos hace reflexionar y mucho también esta pregunta puntual que Pau pone al aire para que cada uno de nosotros pueda reflexionarla. Vamos en este ciclo tan lindo, Caminos de Santidad Matrimonial, así se llama su libro, al que han escrito ambos, con más de 40 historias de matrimonios que van por este camino, ¿no? De buscar la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Segunda parte de esta maravillosa historia, chicos, mientras vamos recabando algunos mensajitos por aquí, que van llegando al 3518-171-593. Adelante con esta segunda parte de la historia. Decíamos cómo él se dedicaba a los niños, ¿no? A los niños huérfanos, a criarlos, cómo le gustaba estar a disposición de eso, y no solo de los niños, tenía también una maravillosa capacidad para cuidar enfermos. Toussaint, él a menudo asistía a ellos en su casa con los más humildes servicios y como acompañante, ¿no? De los enfermos, de los pobres, nadie les pagaba nada, y bueno, durante la epidemia de fiebre amarilla, él asiste personalmente a los enfermos, bueno, con este pánico reinante que había, ¿no? Que los abandonaban sus propios familiares. Sin embargo, bueno, él lo que hacía era asistirlos personalmente, ¿no? En este momento tan complicado. Y ahí descubre un pobre sacerdote enfermo y luego un hombre blanco que se habían quedado completamente solos. Eran extraños para él, sin embargo, él los lleva a su casa y tanto él como Juliet los cuidan y les devuelven la salud, ¿no? Como que no tenía límites en su servicio a los demás, ¿no? Y acá se nos viene un poco a la mente el buen samaritano, ¿no? Es tal cual la historia del buen samaritano que no puede en su bondad con los que encuentra al costado del camino. Pero también esto le pasa con las señoras de la alta sociedad, con la cual él tenía un gran vínculo por su trabajo. Y una de ellas, que se había hecho bastante cercana de Pierre, lo invita a conocer los frutos de su buen pasar. De repente, no sé, habían mejorado los negocios y se había mudado, se había comprado vestidos, y le empieza a mostrar sus joyas, sus muebles, sus finos vestidos, contarle sus nuevas amistades, sintiéndose ya toda una potentada. Y Toussaint se queda muy callado hasta que finalmente le pregunta: señora, ¿todo esto le hace feliz? Y ahí ella, digamos, se queda un poco avergonzada, como que le estaban desenmascarando su superficialidad, ¿no? Y empieza a caer en la cuenta que su vida no era genuinamente feliz. Y también hubo otro señor francés muy adinerado que Pierre lo había conocido en aquella época, y después, al revés que esta señora, quedó reducido a la pobreza, le ha ido muy mal en los negocios y termina medio enfermo y sufriendo. Así que se ocupan, el matrimonio Toussaint, se ocupan por varios meses de mandarle comidas, mandarle sus cenas, de un nivel bastante acorde a la calidad que él había estado acostumbrado. Pero en su gran sensibilidad toman el recaudo de que él nunca se entera de dónde venía, como para que no se sienta humillado que los que lo habían conocido en su esplendor, digamos, ahora lo estaban alimentando. Ellos hacen que a través de otro le llegue su comida diaria, pero que él nunca sepa quiénes eran sus ángeles benefactores. Sí, a mí me impresiona la humildad, ¿no es cierto? La humildad y el silencio con que hacía las cosas y la sencillez, ¿no? Bueno, además de todo esto, también él sabía de la importancia de prestar escucha y consejo a los débiles. Era una persona que se podía sentar a escuchar, y le gustaba dar consejos citando
En francés, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, ¿no? Conocimos que parecía que las bienaventuranzas le habían como cautivado su corazón. Entonces, cuando él podía, las recitaba y las enseñaba a todos. Y uno de sus amigos atestigua una vez que su piedad por el sufriente parece participar de la ternura del Salvador en la tumba de Lázaro, ¿no? Acá imaginarnos a Jesús en la tumba de Lázaro y con esa ternura con que él estaba ahí, esto era lo que Pierre sentía frente a las personas que sufrían, ¿no? Una vez visitando una pobre señora que estaba atravesando una pena importante, él cuenta que solo pude tomar su mano y llorar con ella. No había nada que decir, ¿no? De nuevo, como este silencio que acompaña. Se nota alguien de mucha, mucha interioridad, ¿no? Y también yendo hacia adentro del matrimonio, en su relación de esposos, ahí también los que los conocieron siempre veían una actitud súper cariñosa y paternal de Pierre hacia su esposa, hacia su Juliette. Hay una carta en la cual él le escribe a Juliette cuando ella había tenido que viajar y le dice: "Tengo gran deseo de verte, pero deseo mucho más que te quedes el tiempo que te guste, tanto cuanto te plazca, porque amo a mi esposa por ella, por lo que es ella, no por mí". Y en otro momento, él charlando con uno de sus amigos franceses, le dice: "Mira, no cambiaría a mi Juliette por todas las mujeres del mundo. Ella es absolutamente hermosa a mis ojos". Así que no hay duda de que estaban realmente apegados el uno al otro. Sí, y además se cumple un poco lo que nosotros solemos compartir, ¿no? De que la santidad en el matrimonio pasa por hacer feliz al otro, ¿no? Yo te hago feliz a vos y vos a mí. Cuando él dice, quiero que vengas, pero más quiero que te quedes, porque es lo que vos querés, ¿no? Ahí esto que a veces es tan difícil. Bueno, y además de sus propias obras de misericordia, como matrimonio también hacen cosas juntas, ¿no? Porque a veces cada uno tenemos los apostolados, él tenía un montón, pero como matrimonio apoyan durante 4 décadas a instituciones católicas que servían a los pobres, en la catedral, en el orfanato católico, que era de blancos, también a las Hermanas de la Providencia, una comunidad de hermanas negras de Baltimore que educaba niños de color. Y también a la Escuela San Vicente de Paul para niños negros. Juliet también era benefactora de una organización mutual de afroamericanos para sus gastos médicos y de sepelio. Y nadie que los conociera tendría dudas que este modo de vivir que ellos tenían claramente se nutría en la fe y en el amor a Dios, ¿no? En cumplir con la voluntad de Dios y amarlo más en los hermanos. Bueno, y ya en su última etapa de vida, Pierre se empeña en recaudar fondos para construir la Catedral de San Patricio, la catedral original de Nueva York. Todavía está, pero hoy quedó como la vieja catedral, no es la actual Catedral de San Patricio. Y él es el que organiza, el que coordina a la gente y el que recauda por todos lados fondos para ver si podía llegar a ver esto hecho realidad. Y finalmente se concreta el sueño en vida y llega el día de la inauguración. Él estaba feliz de poder estar presente cuando se inauguraba esta catedral, así que se dirige hasta allá, pero aunque ustedes no lo crean, a él le empiezan a negar el ingreso. Los guardias de la zona ven un negro llegando a la nueva catedral y no le dan acceso porque era negro. Pero como, bueno, hay justicia, alguien lo Divina. reconoce, dice: "No, pero este es Pierre, el que hizo todo, el gran benefactor, es nuestro mecenas", y le avisan al guardia y él puede estar presente en esta inauguración de la catedral. Así es. Bueno, y después Juliet muere en 1851, después de 40 felices años de matrimonio. Y bueno, es así que Pierre nunca se puede recuperar del todo de esta soledad de haber enviudado, eran tan unidos, hacían
muchas cosas juntos y eran ellos dos y bueno, él no se puede terminar de recuperar y fallece 2 años después. Él ya tenía ahí 87 años. En sus últimos días, un amigo, él le diría a un amigo, Dios está conmigo. Y le dice, si quiero algo, nada en este mundo. Bueno, inmediatamente la prensa local va a reconocer el legado. Pongámonos nuevamente en situación, ¿no? En esta gran división entre blancos y negros de la sociedad americana de la época. Sin embargo, la prensa dice, se fue quien por 60 años fue el negro más respetado y apreciado de Nueva York, ¿no? Todo un respeto hacia alguien que no tenía barreras étnicas y él terminó siendo el único laico hasta hoy sepultado en la Catedral de Nueva York. Finalmente, hace no tanto, en 1996, sería el Papa Juan Pablo II quien lo convierte en venerable, reconociendo sus virtudes heroicas, y es el primero de origen haitiano en progresar en su proceso de beatificación, el primer haitiano venerable. Así que acá concluye la historia de Pierre y Juliette Toussaint. Que cuando tomaron primer contacto con esta historia, chicos, ¿qué les dijo esta historia a cada uno de ustedes? Yo realmente me quedo con esta cosa de esclavo y tan libre, ¿no? Tan libre, esclavo, porque realmente la esclavitud, bueno, él la vivió, sin embargo, todo el tiempo de entrada se lo nota una persona tan libre interiormente, ¿no? Y esto que también él dice, no me importa ser esclavo de Dios, y hace como juego de palabra, de quiero esclavo de Dios es lo que más libre me hace en realidad, ¿no? Y yo me quedo con eso, porque bueno, claramente eso fue lo que lo hizo vivir de esta manera. Ellos no pudieron tener hijos, pero sin embargo tuvieron todo, es como dice, o sea, para ser reconocido, ¿no? Como el más, qué sé yo, apreciado de Nueva York en ese tiempo, era como que los niños, los huérfanos, los enfermos, los que estaban en la calle, fue una maravilla todo lo que han sembrado, todo lo que han dado, todos los hijos, digamos, espirituales que de alguna manera han tenido, ¿no? Y Es también cierto. ¿Vos, Leo? yendo a lo quizás a lo material, a lo que es más del mundo, el esclavo es el que no tiene nada, literalmente. Todo lo que le dan de comer, todo lo que tiene alrededor, pertenece a otro. Y él logra dar, o bueno, tiene la suerte de alguna manera de que eso se dé vuelta en su vida. Y uno qué creería, ah, ahora que tiene de todo, va a poder disfrutar, va a poder vivir tranquilo. Y él todo lo hace por los otros, desde el primer dinero que ahorra, que él primero ayuda a quien era su patrona con sus ahorros, después los vuelca para liberar a su hermana, después libera a su novia y futura esposa, y de ahí en más empieza a aportar a todo tipo de obras para los necesitados. O sea, al final del día él no necesitó nada para él. Todo lo que él generaba y seguía produciendo era para los demás. Realmente siempre me impactó muchísimo esta actitud, además, absolutamente sin ningún tipo de rencor, ¿no? Él no era quien tenía que vengarse de la sociedad, además estaba en una sociedad que seguía discriminando mucho a la raza de color, ¿no? Y sin embargo, él no tiene este tipo de rencor, no los promueve y solo se dedica a hacer el bien tanto con blancos como con negros. Así que realmente una fuerza espiritual muy especial, la que nos muestran, bueno, tanto Pierre como Juliette a su lado. Mensajes, chicos, acá dice que Carlos dice que la historia efectivamente le hizo acordar mucho al negro Manuel, porque nosotros tenemos aquí, ¿no? Al negrito Manuel, quien cuidó durante 50 años a la Virgencita de Luján y siempre repetía, soy de la Virgen nomás, soy de la Virgen nomás, ¿no? Como nuestro querido amigo del día de hoy, que en su actitud repetía, yo soy de Dios, Él me hace libre, ¿no? Yo soy esclavo o soy el servidor, ¿no? Del Señor, como María propiamente le dijo al ángel, que se haga en mí según lo que Dios quiera. Y así fue en su actitud y en su vida. Y Fede por ahí tiene un mensajito, Fede, lo escuchamos. Adelante nomás.
Buenas tardes, Radio María. Acortando distancias, en camino hacia la santidad. Bien, el relato de las vicisitudes de esta familia me lleva a reafirmar el concepto cristiano de que camino hacia la resurrección, ese camino debe pasar por la pasión, por el dolor y por la cruz. Gracias, Radio María, por las reflexiones. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nuestro querido amigo, ¿no?, que dice que no tenemos que esquivar al sufrimiento los cristianos, sino tenemos que afrontarlo como Dios manda, con Él mismo, sin estar solos, ¿no?, con la fuerza del Señor, siempre contando con alguien de nuestra comunidad. Pero la cruz está, chicos, en el medio del camino del cristiano, la cruz está, se nos invita a abrazarla, ¿no es así? Sí, Vero, ¿sabes qué? Me había quedado esto de que, bueno, nosotros contamos la historia y él parece que tuvo un buen trabajo y que ganaba plata y que podía ayudar, pero también está esta parte, ¿no? Este sufrimiento. Ellos no pudieron tener hijos suyos, cuando ellos claro. adoptaron a su sobrina falleció, tuvieron que salir de este dolor, que también por eso a nosotros se nos dispara esta pregunta de... hay algunas circunstancias en la vida que o nos frenan y nos bloquean o realmente sí. nos hacen transformarlas en esto, ¿no? Crecer espiritualmente y poder dar a los demás. O sea, les han pasado cosas, ni hablar, primero eran esclavos, ¿no? Pero bueno, parece que lo pasamos así como... Entonces es como que sí, él fue transitando esto. Yo creo que de una manera tan agarrado del Señor... que bueno, tuvo también todos estos regalos, ¿no?, que también el Señor nos da, digo, de vivir de esta manera y de poder ser de alguna manera más que nada recompensado en el cielo, ¿no?, porque no es menor que enseguida reconocido por todo, fue su causa fue presentada, ¿no?, y cómo está. Es cierto. ¿Y cuántas familias? En un lugar donde había mucha segregación y sigue habiendo mucha segregación en ese territorio, ¿no, chicos? Exacto. Así es, tal cual. Y te estaba pensando también en todas las familias que vuelcan la generosidad adoptando niños o convirtiéndose sí. en familias de tránsito para muchos niños necesitados, tengan o no tengan hijos propios. Y la verdad que no dejo de admirar muchísimo a las familias que logran hacer esto con toda esta generosidad. Es algo invalorable y ojalá se multipliquen mucho más estas familias. Ojalá que sea así. La verdad que ha sido una riqueza maravillosa como cada martes, estos últimos martes, no se lo pierdan, Caminos de Santidad Matrimonial junto a Leonardo y junto a Paola. Chicos, muchísimas gracias por el trabajo arduo que realizan para que este martes salga así, una historia, otra más, para poder imitar y para poder reflexionar sobre ella. Les agradezco un montón, como siempre. A ustedes, gracias. Gracias a todos, Pedro, y a todos. Un abrazo grande. Saludos. Un abrazo grande. Ahí estaba Leonardo Cosi y Paola Rizuleo. Matrimonio, escribieron un libro este mismo año, Caminos de Santidad Matrimonial, y estamos presentando estas historias aquí en el aire de Radio María TV.